Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I'd only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited to premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Hola, no soy Domi. ¿Quiénes son? ¿Tenés 5 minutos? Sí, ya sé, no te lo esperabas. Soy Nacho Girón. ¡Qué flaquito estás, en serio! Hoy, el reemplazo de Domi. Subite, que arranca. Te soy francos. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo de gira por los medios este fin de semana. Parece que se olvidó en la casa el traje de moderado y salió con los tapones de punta. Que dijo que a Milei no le importa que no le aprueben el presupuesto 2025 porque no le tiene miedo a nada. Que la marcha federal universitaria pareció una especie de movimiento político contra el gobierno y no a favor de la educación pública. Textual. Y confirmó lo que venían denunciando los médicos de los hospitales nacionales. El desinterés del gobierno por financiarlos. ¿Tiene sentido que la nación tenga a su cargo hospitales o no? Esta es la primera pregunta. La salud es una responsabilidad de las provincias. Porque, pues lo lógico, la gestión de los hospitales debiera estar en manos de las provincias. No tiene lógica que la nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar. Vuelvo a casa. Fernando Gago volvió a su primer amor y será el nuevo DT de Boca hasta 2026. Eso sí, como hincha de River, si Gallardo no se lo lleva puesto antes. Se pondrá al mando de un plantel que debe volver a enamorar al hincha y que tiene como objetivo ganar la Copa Argentina para poder llegar a la Copa Libertadores. Le agradezco mucho al hincha de Boca por todo el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa. Lo lamento, chicos, cuando vuelva Domi, cambia la línea editorial. Hoy me hago cargo yo. Encuentro en el Vaticano. Aleluya. En el cierre de su gira por Europa, Victoria Villarroel se reunió a agenda abierta con el Papa Francisco. La vicepresidenta le entregó una escultura de un caballo relacionada con la pampa argentina y un turrón artesanal. Ojo con los dientes, Pancho, ¿eh? Mientras que el pontífice le donó alguno de sus últimos escritos. La cosa no quedó ahí, porque en la previa de la foto protocolar salió chicana de ambas partes. Buen día, señora, ¿cómo está? Hola. Un gusto verla. ¿Cómo estamos? Bien, todavía vivo. Sí, no, ¿y usted sobrevive? Sí, yo también, pero me alegra tanto verlo parado. No, ya lo sé. Cortitas. Vamos. Murió Lorenzo Pepe, el histórico dirigente peronista y sindicalista ferroviario. Se fugaron 16 detenidos de una comisaría en Rosario. 2 apenas fueron recapturados. El Nobel de Economía fue para 3 estadounidenses que estudian las desigualdades entre países. Mario Manrique, dirigente de SMATA, formalizó su renuncia a la CGT. Berti Venegas Lynch afirmó que se le hace muy difícil ir a misa por las infiltraciones comunistas en la Iglesia Católica. ¡Aguanté! Los alimentos subieron 1,5% en la segunda semana de octubre. Laudelina pidió volver a declarar en el caso Loan. Milei se reunió con el británico Boris Johnson aquí en la Argentina. Ojo al dato. En el fin de semana largo viajaron 1,4 millones de turistas, es decir, un 7% menos que hace un año. Sin trabajo. El reconocido actor Alejandro Aguada se quejó de la mala situación del país y contó una experiencia personal que nunca le había pasado. Hace 10 meses que no trabaja. Aguada se mostró muy preocupado por el futuro de su profesión y afirmó que está sobreviviendo gracias al teatro. Me cuesta mucho atravesar este momento. Van para 10 meses que yo no trabajo. No me pasó nunca en la vida. Y me parece que los argumentos que utilizan no son los adecuados. Tic-tac. Acusan a TikTok de joder la salud mental de los más chicos. Escucha esta noticia porque va a hacer ruido. Hace unos 14 días, 14 fiscales de los Estados Unidos se juntaron para demandar a la red social que es furor entre los adolescentes. Según la denuncia, hay jóvenes que murieron o se han lesionado haciendo algunos de sus retos y muchos más se sienten tristes, ansiosos y deprimidos. Los demandantes le apuntan al algoritmo que acusan de generar adicción. Recordemos que en Estados Unidos el 63% de los chicos entre 3 y 17 años usa esta red social y que la pelea tecnológica entre China y Estados Unidos ya lleva años. Cortitas deportivas. Ok. Scaloni piensa en varios cambios para el partido ante Bolivia. Pipi Romagnoli dejó de ser el DT de San Lorenzo. Escándalo en la selección de Chile. Carlos Palacios, el jugador que quiere Boca, abandonó la concentración en el medio de las eliminatorias. No se apaga la TV.
homenaje. Que Emilia la está rompiendo con sus shows en Vélez no es novedad. La novedad fue que la cantante se tomó 5 minutos para homenajear a Bandana e hizo su propia versión de Maldita Noche, el clásico de la banda pop. Escúchalo un poquito. Si les gustó el episodio, hagan algo, cuéntenle a un amigo, dejen un comentario, pongan 5 estrellas o todo junto. Háganme quedar bien, así cuando Domi me necesita, me llama de nuevo. Nos vemos la próxima.